Decenas de nervenses volvieron a salir a la calle para celebrar su carnaval con un desfile multicolor encabezado por la carroza musical ambientada del grupo de Miguel Ángel León, que recorrió el paseo de Nerva hasta la plaza municipal de Abastos, donde se celebró el baile y se entregaron los premios a los mejores disfraces para el ratón en la ratonera, infantil, Van Gogh, adulto y el circo grupo. Además del premio para el cartel anunciador, realizado por Soraya Alcázar Domínguez, y reconocimientos a colaboradores. Nuestro compañero Javier Campos recorrió el paseo de arriba a abajo entrevistando a todo el que con una máscara y un disfraz se le iba poniendo por delante. Bueno, 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 bueno. Señoras y señores, miren qué pinta tenemos por aquí. Paz y amor y el Plus Par Salón. Estupendo. Invitación, el Plus Par Salón por cortesía de nuestro excelentísimo ayuntamiento. Muy bien. Oye, escúchame, escúchame. Pero que vaya más con el equipo y todo. Sí, 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 a la época, ¿eh? Eso es. No, oye, el tiempo pasa por ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Y esto a quién se le ocurrió esto? En comuna, sobre todo a las niñas. Mira, aquí tenemos la promotora. Que miréis para allá, que miréis para allá, dice. Esta ha sido la promotora. ¿Tú has sido la promotora? La cantante. No, la cantante. Ella pasa que es muy vergonzosa. ¿Cuántos sois? Cuenta. No nos hemos encontrado. Somos unos cuantos. Bueno, y escúchame, pero esto es lo que muchas veces decimos de imaginación al poder. Ya está. Ha sido disfraz de última hora, lo hemos cogido y hemos salido a la calle y ya está, con el altavoz que llevamos. Y a disfrutar, que es lo importante. ¿Y buscar esos accesorios ochenteros difícil? No ha sido muy difícil, la verdad que ahora va bien. Ahora con internet se encuentra todo. Además, esto no es cerveza, es atrezo. Esto no. Señalo. Está rellena de Fanta. Mira qué bien la han hecho, parece de verdad. Oye, de verdad que os ha quedado clavado hasta la cerveza, ¿eh? De verdad que sí. Lo que pasa es que perdí unos kilillos. Las noches son muy malas, perdí unos kilillos. Acaba de salir el proyecto Hombre y. Que se le ha quitado a Homer. La noche es muy mala. Le ha quitado los pantalones a Homer Simpson o algo. Bueno, un poquito de música ochentera, venga a ver qué pasa. Vamos a disfrutar. Oye, vámonos. Mr. DJ, por favor. ¿Qué nos pone por ahí, DJ? La música de los 80, propia. Acorde a nosotros, ahora nos vámonos. Espera, tenemos una. Esa es la publicidad. Tenemos que hacer publicidad. Publicidad subliminal, que si no. A ver, aquí viene otro. Que no, ahí está. El sobrino secreto de Bob Marley. Madre mía de mi vida. Pero. Está hecho una peluca. Estamos bien hoy. Total, ochentera total, ¿no? Ochentera buena. Bueno, ¿lo estáis pasando bien o qué? Lo está pasando bien. Y eso. Mejor que lo va a pasar. Lo va a pasar bien. Que no hace falta más que juntarse cuatro amigos. Con ilusión e imaginación. Eso es. Sí, verdad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Vámonos, bueno, pues aquí tenemos un T-Rex ha salido de la película de Parque Jurásico y aquí está hoy en Nerva Jurásica, ¿no? Hemos llegado a la Nerva Jurásica. Escucha, la Torre de Nerva para Peluca del Chiqui este año. Elección popular. Escúchame, ven aquí. ¿Pero a quién se le ocurrió esto? Esto a Jesucristo García. Jesucristo García. ¿Cuántos sois? Porque he visto pasar un montón. Somos 20 y algo. Veintitantos, vamos, que la isla nublar os la habéis traído aquí. Se ha escapado. Hostia, mi suegro, ¿lo ponemos o qué? Venga, va. Bueno, aquí tenemos a... ¿Cómo te llamas tú? Marco. DJ Marco, ¿no? Sí. Bueno, qué guay, pero qué buena música tienes. Sí. Pero ¿cómo se te ocurrió esto? No sé, por el internet. Por el internet lo has visto y has dicho, pues yo me voy a hacer mi... Mira, aquí tiene los discos para mezclar. Este es el mezclador, ¿no? Ya. Eso es, ahí vas. Hacen los scratch y todo, ¿no? Sí. Muy bien. Oye, pero esto, ¿y pesa mucho o no? Bueno, más o menos. ¿Y a ti eso de pinchar música, eso te gusta o...? Sí. Sí, ¿no? Pues, hombre, hoy habrá que ir a Plaza de Bastos, ¿no? Vale, va, hombre, claro que sí. Hoy DJ Marco es el que va a dar la fiesta de carnaval, ¿no? En vez de hacer una party yo, ¿no? Eso es. ¿Qué tipo de música te gusta a ti, DJ? Pues toda. ¿Todo el reggaetón y todo esto, no? El puchi puchi. Bueno, pues, que lo pases muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Guillermo. ¿Y tú de qué vas, Guillermo? De...
De Pokémon. Ah, de Pokémon. Los Pokémon. ¿Cuántos Pokémon hay? No sé. Un montón. Yo no he conocido nunca ninguno. Los nombres raros que tiene. Bueno, pues nada. Mr. DJ, ponga usted música, por favor. Venga, vámonos. Suena el DJ. Vámonos, vámonos. Dile, ¡vamos arriba! Díselo. ¡Vamos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Y todo el mundo bailando! ¡Vamos, vamos! Bueno, pues aquí estoy yo. Estoy alucinando porque mira qué guapas todas, qué coloridas, ¿de qué vais? Vamos de deportista. De deportista de los 80. O sea, de estas chicas que se ponen sus chandas y van a hacer footing y estas cosas, ¿no? Sí. Footing, zumba, ¿qué hacéis? Hacemos footing y estiramiento. Muy bien. ¿Y esto a quién se le ha ocurrido? A la fresca. A Mariló, a madre de la Inara. Ajá. Bueno, y habéis dicho, porque aquí esto de muchas veces más que comprarse un disfraz es imaginación, ¿sí? Sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Y a vosotros os gusta el carnaval? ¿Qué es lo que más os gusta del carnaval? Las músicas y que te lo pasas pipa. Eso es. Bueno, y el pasacalle, ¿no? Que también está en la calle disfrazado todo el mundo. Eso siempre es guay también, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, ¿y tenéis para otros años, queréis hacer alguna agrupación o algo? ¿Os gusta esto? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, no decirme algo más que si tú, ¿cómo te llamas? Valeria. ¿Y qué? A ver, ¿cómo se te ha ocurrido también el ponerte aquí hoy con hacer footing y hacer deporte? Porque nosotros hemos salido muchos años y hoy pues nos hemos vestido esta junta. O sea, que siempre acostumbráis a disfrazados, ¿no?, para el pasacalle. Sí. Y este año no podíais faltar, claro. No. Hoy es que están concentrados en el deporte. Pues nada, hagan ustedes un poquito de gimnasia, que siempre vienen para quitarse el frío, ¿está bien o no? Claro, hombre, ¿eh? El frío se mata corriendo y eso. Claro que sí. Bueno, ¿y tú te llamabas? Alba. Celia. Venga, da un saludito a todo el mundo. Mamá, papi, esto. Hola, abuela. Hola, abuela. Hola. Abuela. Adiós. Adiós. Lo paséis muy bien. Muchas adiós, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Héctor. ¿Eh? Héctor. Héctor, ¿y de qué vas, Héctor? De mimo. De mimo, ¿no? Menos mal que he conseguido que hable, porque los mimos muchas veces no hablan, ¿eh? Ya. Bueno, ¿y cómo se te ha ocurrido este disfraz para participar en el pasacalle, eh? Pues antes nos íbamos a disfrazar de otra cosa, pero como no nos gustaba al final, pues se nos ocurrió disfrazarnos de esto porque había cosas para disfrazarnos. Muy bien, muy bien. ¿Y vais muchos o tú solo? No, mi padre, mi hermana y mi madre. ¿Todos vais de mimo? Sí. ¡Ah, oh, qué guay! ¡Qué guay! La familia mimo, ¿no? Sí. Y cuando vais a los bares... Pues está guay, ¿eh? Sí. Bueno, pero ¿no hace mucho frío para esto? No, ¿no? No. Bueno, ¿te lo estás pasando bien? Sí. Eso, ¿te gusta el carnaval? Sí. Eso, pues a disfrutar, ¿vale? ¿Qué te parece mi disfraz de Pellegrini, eh? Bien. Yo voy de entrenador del Betis de Pellegrini. Venga, a pasarlo muy bien. Dos guapísimos superhéroes me van a explicar de qué van. ¿Tú de qué vas? De guerrero. De guerrero. ¿Pero de guerrero, guerrero de estos de verdad o no? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pero, ¿disfraz? No, no, tu nombre. A ver si vas a saber que vas de guerrero y no sabes cómo te llamas. Hombre. Sí, David. ¿Cómo te llamas? David. David. Bueno, David, ¿cómo se te ha ocurrido esto? A ver, cuéntame. Que lo he visto por internet, digo, me lo pido. Te lo pides, ¿no? Y a disfrutar del pasacalle. ¿Y tú de qué vas? De Spider-Gwen. ¿Cómo? Spider-Gwen. Spider-Wes, eso es la... Spider-Gwen. A ver, dímelo despacito, que yo soy motor. Spider-Gwen. Ah, ¿y eso qué significa? Pues... ¿Es una mujer como? ¿Una mujer araña? Araña, sí. Ah, qué guay, guay. O sea, que tú conoces a Spider-Man, ¿eh? Sí, ¿y sí. ¿Está por aquí Spider-Man? ¿O nos habrá subido por ahí por la torre o algo, no? No lo sé. Bueno, ¿y cómo se te ha ocurrido esto? Pues que mi madre le estaba buscando un traje a mi hermana y mi hermana gritó, Spider-Gwen, y yo quería ver y dije, mira, de esto me disfrazo, porque me ha gustado el... Te ha gustado a ti y ya está, ¿no? Sí. Y ahora te vas subiéndote por las paredes. Tú, niña, ven para acá y tú por las paredes. Ah, sí. Bueno, bueno, bueno. Pues a pasarlo muy bien, ¿no? Sí. Que viva el carnaval, ¿os gusta el carnaval? Claro. Sí. Eso, pues a disfrutar, ¿vale? Venga, adiós, Spider-Gwen. Adiós. A ver, espérate, que aquí hay que pararse. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Eso. ¿Y tú de qué vas vestido? Adiós.
de buzo que limpia todo lo fondo marino. ¡Oh, qué bien! Va de buzo que limpia los fondos marinos, porque los mares están muy sucios, ¿que sí? Sí. Que la gente tira cosas, y eso no se puede hacer, ¿que no? No. Eso es. ¿Y tú lo vas a limpiar? Sí. ¿Y ya has recogido muchas cosas? Sí. ¿Todo eso recogido? Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues gracias por limpiar los mares. Que te lo pases muy bien. ¿Cuántos añitos tienes tú? Tres. ¿Tres? Madre mía. Y de los 3 años ya tiene cultura y conciencia medioambiental. Muchas gracias, que te lo pases muy bien. Sí. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Ponte ahí que te vean en casa. ¿Tú cómo te llamas? Manuel. Manuel. ¿Y Manuel, tú me puedes explicar a mí de qué te has disfrazado? Romano. ¿De romano? ¡Guau! Wow, pero para eso hay que estar muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Tú estás fuerte? A ver que yo vea los músculos. Sí, señor. Un romano. Bueno, ¿y te lo estás pasando bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Y a ti te gusta el carnaval? Sí. ¿Y vais muchos romanos o tú solo? Yo solo. ¿Tú solo? ¿Pero un romano solo contra toda esta gente? ¿No? Bueno, lo importante es divertirse y pasarlo muy bien, ¿a que sí? Sí. ¿Tú cuántos añitos tienes, Manuel? Que te vean ahí en casa. Seis. Seis. Pues darle un saludo a la... Hola, soy Manuel, díselo. Hola, soy Manuel. Y voy de romano. Voy de romano. Porque tengo un pecho romano y estoy muy fuerte, díselo. Soy de un pecho romano y tengo un fuerte. Muy bien, romano, que te lo pases muy bien, ¿vale? Sí, vale. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo se llama usted? Elsa. ¿Y usted? Clara. Vale, vale. Clara no será la de la Shakira, ¿no? No. Claramente Clara. Viene disfrazada. Escúchame, cuéntame, ¿de qué vais vestida? Cuéntame a mí. De Minion. ¿De Minion? Sí. Pero si esos bichos son muy malos, muy raros, ¿no? Muy revoltosos. Pues por eso. Eso es. ¿Y a quién se le ocurrió esto? A ella. ¿A ti? A ver, estabas pensando un día y dijiste, ¿de qué me disfrazo? Y dijiste... No, lo busqué en el Google. ¿En el Google? Sí. ¿De Minion? Sí. Eso es. Y a ver, pues, el mono vaquero, ¿no? Eso es. Bueno, ¿y al gran villano dónde la habéis dejado? Al gran villano, a mi hermana, allí. ¿Ah, sí? El villano favorito, ¿no? Sí. ¿Y cuántos Minion vais? ¿Dos más? Sí, no, dos, solo nosotras dos. Nosotras dos, pero no, ya está, ¿no? Para divertirse, no hace falta más. Claro, bueno, claramente. Bueno, esto es la demostración de que a veces, con imaginación, uno se busca un disfraz rápido, ¿a que sí? Pues sí. ¿Y tú eres capaz de hablar como los Minions? Hola, buenas tardes. ¿Y es la otra Minion? No, yo no. ¿Tú no hablas como no. Otra? Este Minion no habla. Señores, pues a pasarlo muy bien, ¿vale? Vale. Venga. Adiós. Adiós. Bueno, pues aquí estamos en pleno pasacalle de carnaval. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes son ustedes? Pues nosotros somos dos que venimos chicharraita de la plaza. Oh, ¿habéis quedado dormidas allí en la arena? Dormía. Y casi que morimos, ahogadas en la arena, qué día de plaza. Pero ella si no la va a la plaza le da algo. Pero menos habéis llevado ni bronceado ni nada de eso. Nosotros hemos ido a Dolor, pero es que se levantó un levante de momento. Y es que mira cómo nos hemos puesto, mira hasta las gafas señaladitas en la cara. Y que cuando sopla el levante, la tortilla papa llena de arena. Una tortilla papa. Llevábamos dos tortillas de 12 huevos. Pues una la hemos tenido que tirar enterita, ¿verdad, tata? Enterita. Llenecita de arena. De arena, niños. Yo me tuve que meter en el agua porque me puse como una albóndiga. Bueno, ¿y de la plaza o habéis venido aquí al pasacalle de Nerva? Pasacalle, así, pero hemos visto que todavía no hay mucho ambiente, digo, a ver si esto se anima, porque es que es una pena de carnaval, vamos, una pena. Bueno, ¿y qué me trae? A ver, trae, ¿os habéis llevado para leer los Nervais y todo? Los Nervais, los Nervais, niños, aquí repasando la historia de antes. Sí, y esto es una historia que vamos, que los osas nos han caído de 10 en 10. Bueno, escúchame, y bueno, ¿qué os parece este carnaval que al final ha salido ahí un poco? A ver si lo recuperamos, ¿no? A mí me da una pena tremenda del carnaval este, vamos, es que no parece propio de lo que ha sido Nerva con el carnaval y que estemos viviendo un carnaval como este, me parece tristísimo. La pandemia nos ha dejado un poco tocado en el tema de agrupaciones y demás, ¿no? Sí, pero mira, yo esto te voy a poner el ejemplo como la Isla de las Tentaciones.
Hay que vetarlo un poco a ver si se dan cuenta si lo están haciendo bien o mal. Ahí hablando de las tentaciones, dice. Bueno, escúchame, pero que el carnaval también es calle. Claro que es calle, claro. Es que no todo se reduce a un teatro. No, porque nosotros hemos sido de teatro, pero también somos de calle. Y es que el carnaval de calle es lo que más anima. De ir de bar en bar, de disfrazarnos todo el mundo, de estar en la calle animándonos, pero... Sí. Bueno, ¿y teníais preparado algo para el teatro este año? No, este año no teníamos preparado nada porque sabíamos ya que no iba a haber teatro. Entonces, pues esto lo hemos hecho en 2 o 3 días porque ella ha estado ingresa con su madre y la verdad que no sabíamos ni si íbamos a poder salir, pero bueno, aquí estamos. Que como el carnaval no estaba muy claro, habéis dicho, nosotros nos vamos a la playa. Y ya está, estamos el día como sea, y ya está, y de la playa nos hemos venido para acá. Bueno, pues cuidarse, porque estáis muy coloradas, ¿eh? Sí. O muy colorada, niña, pero hemos ido al conejito, nos ha regalado un muchacho una crema de protección 90. ¿90? Y esto se nos quita en 2 horas. Madre mía de mi vida. Bueno, porque lo paséis muy bien. Venga. Y que el año que viene a ver si recuperamos todo esto. Pues sí, ojalá que sí. El año que viene tiene que ser de otra forma y ya está. Y si no, pues nada, poquito a poco. Pues nada, vayan ustedes a quitarse el salitre y vamos eso. A quitarnos el salitre, que estamos escocidas. Pues seguimos aquí... Pues recabando opiniones de todo tipo de personajes. ¿Cómo te llamas? Valeria. Teresa. Alba. Yo quiero, lo primero, yo os debo de ser muy torpe. Me tenéis que explicar de qué vais. De Stitch. ¿Eh? De un personaje. Exacto. De Disney. Ah, vale. Yo es que ya tengo una edad, entre otras cosas. Bueno, ¿y esto cómo ha sido? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Cómo habéis buscado los disfraces? A mí, pues que me gustaba mucho el dedo de fondo pantalla y se me ocurrió y digo, pues vamos a disfrazarnos de eso. Ya me he encontrado con un montón de gente que el disfraz lo ha buscado por el móvil, lo ha visto, ¿no? Sí. ¿Y ha sido muy difícil hacerlo? No. Eso es. Bueno, ¿y cuál es la misión de una chica como vosotras? Pues, no sé. ¿Divertirse nada más? Sí. Bueno. ¿Cuántas sois? ¿Las tres? Y otra más. Y otra más que se os ha perdido por ahí, ¿no? Sí. No viene. Vale. ¿Y os gusta el carnaval o no? A mí sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más os gusta del carnaval? ¿La calle? Disfrazarnos. Que no hace falta tampoco, simplemente con un poquito de imaginación, ¿verdad? Sí. Lo hacemos bien. Bueno, pues venga, un saludo a todo el mundo. ¡Hola! No, pero tenéis que decir, somos las... ¿Cómo era? Somos las Stitch. Las Stitch. ¡Qué nivel, Maribel! Bueno, pues aquí estamos, señor... ¿De qué va usted? Yo de lo que diga mi mujer. Y yo voy a hacer lo que diga mi mujer. Hola. Es lo que nos queda a todos, ¿eh? No, es lo que hay. Bueno, concejal, que bueno, ahí está la respuesta, ¿no? De este carnaval. Hay ganas de carnaval, a ver si lo recuperamos ya del todo. Próximo año que las agrupaciones y demás vuelvan a estar también. Hombre, ganas de carnaval siempre hay. Lo que tenemos que volver a tomar la dinámica de antes del COVID y volver otra vez los ensayos, a disfrutar los ensayos, que donde mejor te lo pasas en el camino, no el día... Como hoy, que quizás es el día que menos lo celebran las personas que, o lo disfrutan las personas que están ensayando, porque bueno, requiere de cierta, ¿no?, de compromiso, pero que anima a la gente, que el año que viene hay que llenar teatro como se ha llenado este año, pero con la gente del pueblo, con la crítica al ayuntamiento, que critican a los concejales, al alcalde, y que se metan con todo el mundo de aquí. Te está dando mucha idea. No lo sé. Sí, es verdad, que tienes razón. Pero es verdad que a raíz de la pandemia, y esto lo hemos visto en todos los pueblos, en pueblos donde había también entre 8 o 9 agrupaciones, hay 3, 4, o sea que esto se nota también, ¿no? Claro, bueno, la parada en el COVID ha hecho, sobre todo en Nerva, un antes y un después. Sí. Solo hay que verlo en las actividades que siempre teníamos con las asociaciones y demás, y que de hecho se están activando. Pero bueno, como el compañero dice, hay que volver a lo que era Nerva en carnaval, y eso invitamos al pueblo a que el año que viene hay que activarlo sí o sí. Bueno, concejal, usted es una demostración de cómo con imaginación uno se busca un disfraz. No, con imaginación, con poco tiempo. He cogido lo que he podido, pero vamos, que un disfraz. Dos coloretes es un disfraz. Que no sabemos de qué va. Eso digo yo. ¡Madre! Un impresentable. Por eso me ha cogido a mí por presentable. Bueno. Bueno, pues lo que es cierto y verdad es que la gente aquí está,
tiene ganas de pasarlo bien, este pasacalle, porque también es verdad que un carnaval no es solo lo que pasa en un teatro. No, hombre, el carnaval, quizás la concepción de carnaval de teatro creo que es la más restringida de lo que es un carnaval. Teatro es el momento donde, bueno, se expresan esas agrupaciones, donde esas críticas se realizan de una manera más artística, pero bueno, el carnaval en la calle, el desenfreno, el desinhibirse, el pasárselo bien y, bueno, un día que te tiene que dar igual de todo. Bueno, es cierto que aunque el pasacalle empiece a las 5 de la tarde, hemos tenido agrupaciones y demás que están desde mediodía en la calle y cantando, bueno, y celebrándolo a su manera, ¿no? Sí. Y eso también es de agradecer y bueno, sabemos que Nerva es participativa y así tiene que ser. Y bueno, como tenemos ahora el paseo, ¿no? Es una alegría, la verdad. Esto tiene que ser el inicio de otra vez ese carnaval que marcó época, ¿no? Esto tiene que ser, lo que como tú has dicho, el inicio, la continuidad, que parece que la llama no se ha llegado a apagar, porque es verdad que sigue habiendo grupos, sigue habiendo gente con ganas, con bombo, con guitarra, y bueno, y para el año que viene pues hay que empezar a ensayar desde septiembre, octubre, que hay que cogerlo con mucho tiempo. Bueno, y por cierto, hablando también, la ciudad invisible en el teatro, llenazo, calidad, bueno, tener un primer premio siempre da categoría. Hombre, la categoría es muy complicado también, que 4 días después de la final, pues un primer premio venga a Nerva, me parece la primera actuación de la provincia de Huelva. Pero bueno, Martínez Ares apostó a caballo ganador, eso se sabe que a todo el mundo le gusta. Te gusta el carnaval, no te gusta el carnaval, escuchas calidad y bueno, la gente lo disfrutó y la verdad que muy contento. ¿Usted qué va a disfrazar? ¿De persona seria? ¿Lo de la presentable? Madre, si es que tenemos al impresentable, no podemos dar esa imagen. Yo me he disfrazado de Manuel Pellegrini, el entrenador del Betis. ¡Qué bien! Ole, bueno, ahí viene nuestra... Pues a pasarlo muy bien todos, ¿no? Igualmente, al pueblo igualmente, de Nerva. A disfrutar. Con el multitudinario, bullicioso y colorido desfile multicolor, se pone fin a esta nueva edición de carnavales en Nerva, que a falta de las agrupaciones locales, contó con la tarde del sábado con la actuación estelar de la comparsa Martínez Ares, La Ciudad Invisible, en un teatro Javier Perianes Granero, que llegó a completar el aforo para hacer las delicias de los carnavaleros.